Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, maestras, maestros? Los saluda con gusto el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo y les damos la bienvenida a este su canal, profesor Carlos Villarreal G. Si están con nosotros, si ya son miembros, ya son suscriptores del canal o colaboradores del mismo, muchísimas gracias por su confianza. Si es la primera vez que están con nosotros, los invito para que revisen nuestro material, todo lo que hemos compartido y estamos seguros que les va a gustar, les va a servir y van a suscribirse al canal y nos van a apoyar para que esta comunidad de aprendizaje virtual siga y siga y siga creciendo. Y maestras, maestros, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a revisar? Este documento que a mí me llega, yo creo que un poquito antes de las 6 de la mañana, creo que fue mi alarma del día de hoy, y lo estuve analizando en cuanto me llegó, lo descargué, lo estuve revisando, ya hice el análisis del documento y los voy a invitar a que de manera rápida, en este espacio que tengo, podamos revisarlo juntos y los voy a llevar a lo que considero medular, que todo docente debe conocer sobre este acuerdo que contiene las disposiciones generales que establecen las reglas de los procesos para la autorización de cambios de centro de trabajo para el próximo ciclo escolar. Es un documento de 32 páginas, maestros, donde empezamos con el capítulo 1, disposiciones generales, y nos habla prácticamente de que este documento es de observancia nacional, es decir, todas las instituciones tienen que apegarse a este documento que prioriza el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como de jóvenes en educación, y que además tiene principios de legalidad, certeza, equidad, imparcialidad, objetividad y transparencia. Entonces, todos los centros de trabajo que vayan a participar en este proceso de cambios tienen que atender este documento. Y algo muy interesante: aspectos de las adscripciones para efectos del proceso de autorización de cambios de centro de trabajo, porque muchos docentes se preguntan, ¿no hay escuelas libres? Todas están cubiertas, bueno, en algunos estados. Dice por acá, en el tipo de educación básica, en los procesos de admisión y promoción, las plazas que sean asignadas tendrán adscripción provisional hasta el término del ciclo escolar como máximo, maestros. Es decir, son plazas asignadas, pero no son lugares asignados como base, y esos lugares tienen que participar en el proceso de cambios de centro de trabajo del siguiente ciclo escolar. Es decir, quienes están cubriendo un espacio en este momento, su contrato en el lugar se termina a final del ciclo, tienen que participar en la reunión de cambios y esos espacios se van a estar ofertando en cada una de las entidades federativas. Hay responsabilidades por incumplimiento, tú ya lo sabes, se cancela tu participación en el proceso. Hay una protección de datos personales también. Vamos al capítulo número 2, maestras y maestros participantes. Esta es una participación voluntaria y los requisitos para participar, mucha atención, maestras, maestros, nombramiento definitivo. Encontrarse en el servicio activo desempeñando la función que corresponda a la categoría que ostenta durante todo el proceso de cambio de centro de trabajo, a excepción de contar con una licencia por gravidez. Si tienes una licencia de este tipo, puedes participar en reunión de cambio de centro de trabajo, siempre y cuando también, maestros, vamos al inciso C, tengas al menos 2 años de servicio ininterrumpidos en el centro de trabajo de adscripción, a excepción de que hayas sido sujeto a un cambio por causa de fuerza mayor, por necesidad del servicio, por razón de enfermedad o peligro de vida o seguridad personal, debidamente comprobado, maestros. Ahorita vamos a ver cómo se comprueba esto. El inciso D, no contar con nota no desfavorable en su expediente, que para efectos de este acuerdo se entenderá como el documento emitido por la autoridad educativa competente en el que se determine una conducta u omisión contraria a disposiciones legales y que sea sancionable en el desempeño del personal docente, directivo o de supervisión. Si tienes una nota no desfavorable en tu expediente, no vas a poder participar. ¿Cuáles son estas notas, maestros? Los extrañamientos, las actas administrativas, actas circunstanciadas o procedimientos administrativos que están especificados en los artículos 71 y 72 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, maestros. ¿Qué más tienes que hacer? Registrar la solicitud de cambio docente, de centro de trabajo, perdón, a través de la plataforma a la que se refiere este acuerdo. Vamos a encontrarnos que cada estado tiene que tener habilitada una plataforma para el proceso de cambios internos.
Los demás que se especifiquen en la convocatoria en los términos establecidos. La convocatoria viene aquí, viene un anexo de cómo deben ser las convocatorias de cada estado. Ahora, esto fue para los cambios de internos en el estado, ¿no? En las entidades federativas. ¿Qué se requiere para cambiarse de un estado a otro, maestros? Nombramiento definitivo, encontrarse en servicio desempeñando tu función, salvo que tengas una licencia por gravidez. Tener al menos 2 años de servicio ininterrumpido en el servicio, misma situación. Si no, si tienes ya los 2 años, pero en uno de ellos fuiste movido por causa de fuerza mayor, necesidades del servicio o razones de enfermedad o peligro de vida o seguridad personal, debidamente comprobado, puedes participar. ¿Qué más? Acreditar el dominio de alguna lengua indígena, este sí es diferente, de la entidad federativa a la que solicitas el cambio, únicamente si eres personal que ejerce funciones docentes de educación indígena. Acreditar el perfil profesional correspondiente a la categoría que ostenta en la entidad federativa a la que solicita el movimiento. Y en caso de no cubrir el perfil, va a corresponder a la autoridad educativa de la entidad receptora emitir su opinión sobre la procedencia del movimiento, si procede o no procede. Siguiente, registrar la solicitud de cambio de centro de trabajo a través de la plataforma. Y aquí está, maestros, HTTP, dos puntos doble diagonal. Cambiosinterestatales.sed.gob.mx. Aquí, para el cambio de estado a estado, que te quede bien claro, de estado a estado es esta página. Interestatal es esta página, maestros. De manera interna, en tu mismo estado, de escuela a escuela de tu estado, va a ser la página que tu estado disponga para tal situación. Ah, viene por acá. Los demás que se especifiquen en las convocatorias respectivas en términos de lo establecido en este acuerdo. Si se incumple, maestros, con los requisitos señalados en este artículo, no importa que ya prácticamente estés tomando posesión de tu nuevo lugar de trabajo, se puede echar para atrás esto, dejar sin efecto la participación y se va a emitir una constancia en la que se informa dicha situación. Las maestras y maestros tienen derechos y tienen obligaciones. De los derechos, el poder participar en el proceso de cambios, contar con información sobre el estado de su participación, conocer sus resultados de valoración, desistir de su participación. No por inscribirse tiene que participar forzosamente, así es que puede desistir y quedarse en su lugar. Ejercer el derecho de recurso de reconsideración y una respuesta a ese recurso de reconsideración, así como las demás reconocidas en este acuerdo. Obligaciones: cumplir con todos los requisitos establecidos en el acuerdo, cumplir con términos y requisitos que establezcan las autoridades en sus convocatorias, abstenerse de cambiarse de centro de trabajo sin haber cumplido los requisitos y procesos a que se refiere el acuerdo, presentar documentación fidedigna, no apócrifa, maestros, y las demás establecidos en este acuerdo. Vamos a ver, aquí vamos a avanzar un poco rápido, maestros. Déjenme ver, déjenme ver. Quiero llevarlos a esta parte. ¿A qué se entiende necesidades del servicio? Hablemos de estos docentes que tuvieron que abandonar, no sé, tal vez en su primer año de servicio, el centro de trabajo por necesidades del servicio. Bueno, es para preservar, mantener o restaurar la prestación del servicio educativo en atención al interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Dice por acá, en la autorización de los cambios de adscripción, por esta razón, se tomarán en cuenta las medidas para evitar el riesgo de dejar descubierto la prestación del servicio, así como aquellas para mantener la normalidad mínima escolar. Ahora, un cambio por causa de fuerza mayor, ¿a qué se refiere? Se entiende como un acontecimiento que impide en forma absoluta continuar en un centro de trabajo, tales como los desastres naturales. Un cambio en razones de enfermedad, maestros. Maestra o maestro que solicite el cambio de adscripción debe presentar el certificado médico emitido por la autoridad de seguridad social respectiva, en el que se advierta claramente que, de continuar en el actual centro de trabajo, se pone en riesgo la salud de la persona que solicita el cambio. ¿Ok? Y recordemos que quienes presenten un cambio de este tipo van a participar antes que el proceso general de cambios. En peligro de vida o seguridad personal, este es otro de los requisitos o otro de los aspectos que te puede permitir un cambio sin participar en el proceso como tal, debe acreditarse con dictamen emitido por área jurídica, y aquí debería entrar también el sindicato, maestros, de cada autoridad educativa, a partir de que los documentos expedidos por las autoridades ministeriales o judiciales que presente la maestra o maestro que solicite su cambio de adscripción, en los que se advierta
que si continúa laborando en el mismo centro de trabajo, existe un riesgo que pone en peligro su vida o seguridad. Cambios de centro de trabajo en el tipo de educación media, maestros van respetando también estos lineamientos y van conforme a la normativa y mecanismo que determinen las autoridades de este tipo educativo. Hay obligaciones a considerar en los cambios de centro de trabajo, donde por ningún motivo deben afectar el servicio público educativo ni la normalidad mínima. Vamos a las actividades y etapas del proceso de autorización de cambios, maestros. Aquí yo me los quiero llevar prácticamente al anexo 1, donde nos va a definir todas las etapas que vamos a estar llevando, maestros. Primero, publicación del acuerdo que contiene las disposiciones generales, 16 de marzo. Este documento, te digo, a mí me llega hoy 17 por la mañana. Entonces, no sé si salió el día de ayer ya antes de las 12, pero bueno, estamos en tiempo. Publicación de convocatorias en cada estado, maestros. Atentos, porque la publicación de convocatorias será el 8 de abril de 2022. Ya ahí vas a tener la convocatoria de tu estado. Registro y verificación documental. Publicación de espacios disponibles para el proceso de autorización y la validación de solicitudes, así como la notificación de respuesta a las solicitudes de maestras y maestros participantes, entre el 11 de abril al 3 de junio de 2022. Estas serían las fechas, abril, mayo, junio, serían abril, mayo, junio, prácticamente 3 meses para estar cumpliendo con estos requisitos. Publicación del listado nominal ordenado de resultados el 1 de julio de 2022. Ahí ya vas a saber si te beneficias o no con un cambio de centro de adscripción. Y el evento público de autorización de cambios de centro de trabajo será entre el 2 y el 8 de julio de 2022. Este es el calendario, maestras, maestros. Y ve, esta es la convocatoria. Aquí viene tu convocatoria base. Todas las convocatorias que salgan en los estados se tienen que alinear a esta convocatoria y pueden poner uno u otro cambio que obviamente va a estar considerado. Ahora, vamos a regresar por acá. Ahí me fui. Me regresé de más. Entonces, déjenme ver, déjenme ver. Aquí está. Elementos de la convocatoria. ¿Qué tiene que contener la convocatoria que te mostré hace un momento? Los requisitos de participación que ya estuvimos viendo, los espacios disponibles, los plazos, los elementos a considerar en el proceso y se considera, maestros, nuevamente la antigüedad en el servicio docente, luego la antigüedad en la función, antigüedad en el centro de trabajo, grado académico promedio y es el promedio obtenido, perdón, en el último grado de grado académico, maestros. El registro, la publicación de resultados, los recursos de reconsideración, el criterio para la asignación de cambios de centro de trabajo, los medios de comunicación y consideraciones generales. De ahí vamos rapidísimo, maestros, hasta el registro y verificación. Cada estado tiene que tener su plataforma, maestros. Y dice por acá, hay reservas en documentación recibida. Si se recibe la documentación, es con reserva de verificar su autenticidad. Si hay documentación apócrifa o falsa, queda sin efectos de participación. Tiene que haber una notificación de respuesta de solicitud, maestros. Se genera el listado nominal ordenado de resultados, ya ustedes vieron la fecha. Y luego viene el criterio para ordenar el listado nominal. Primero, las autoridades educativas consideran, te repito, mayor antigüedad en el servicio docente de maestra o maestro participante. En este caso, ya después de que se hace la lista ordenada, si hay algún empate, nos vamos a la antigüedad en la función. De ahí, antigüedad en el centro de trabajo, luego grado académico y por último, promedio obtenido en el último grado académico. Para las autorizaciones de cambios de centro de trabajo, maestros, viene la asignación de cambios de centro de trabajo se realiza con estricto apego a la lista nominal ordenada de resultados. Si alguna maestra o maestro no acude al evento, será reubicado al final del listado nominal ordenado de resultados, el cual se recorre de manera progresiva en el orden establecido, respetando su derecho a una posible autorización de cambio de adscripción. Para maestras y maestros que cuenten con plaza de hora semana a mes, se aprobará con base en la asignatura, tecnología o taller del que se trate siempre y cuando sea con el mismo número de horas y módulos que imparte. Cuando una maestra o maestro participe, acepte un cambio o centro de trabajo con un menor número de horas a las que tenga asignadas, solo podrá realizarse en forma parcial si existe la necesidad del servicio.
compatibilidad horaria y de traslado. En caso de lo contrario, no puede ejercer el número de horas excedentes. El trámite de alta por cambio de centro de trabajo lo deberá realizar la autoridad educativa, respetando los términos del nombramiento que ostenta. Los cambios de centro de trabajo deberán ser formalizados con las órdenes de presentación respectivas. Al finalizar el evento se te tiene que entregar, y de no presentarse la maestra o el maestro a la nueva adscripción autorizada, se aplicará el procedimiento administrativo que corresponda. Concluidos los procesos de cambios de centro de trabajo en educación básica, conforme al acuerdo, las autoridades educativas, a más tardar en 20 días hábiles, deben presentar el procedimiento administrativo de actualización de nómina y del analítico de plazas en el módulo de administración de plaza. Vienen los aspectos a seguir, maestros. Una vez autorizada la solicitud para cambios, es que el participante elija el centro de trabajo de su interés. El centro de trabajo que desocupe maestra o maestro que eligió nueva adscripción debe ser incorporado al listado y se debe de ofertar. En caso de que no se encuentre disponible un centro de trabajo de su interés, se continuará con la asignación de centros de trabajo en el orden del listado nominal ordenado, conservando su posición original. Es decir, no estás obligado a cambiarte. Si no te conviene el lugar, tú te quedas donde estás y no pasa nada. El proceso y el evento público termina cuando no existan centros de trabajo que sean del interés de maestras o maestros participantes, o cuando se hayan terminado los espacios disponibles sujetos a cambios de adscripción, o bien se termine el listado no nominal ordenado de resultados. Para la realización del evento público, muchos preguntaban, ¿va a ser en línea, va a ser de manera presencial? Se puede de las dos maneras. Cada estado lo determinará. Aquí lo marca clarito, presencial o a distancia, maestros. Y bueno, para el apartado E, la plataforma del proceso, yo ya te lo he venido diciendo, las autoridades educativas establecen una plataforma para el desarrollo del proceso de autorización de cambio de centro de trabajo. Hablamos del centro de trabajo dentro del mismo estado, porque para cambios de estado a estado ya está la plataforma, ya te mostré la página. Viene lo del recurso de reconsideración, todo lo que tienes que saber para interponerlo, maestras, maestros, y los requisitos señalados del 103 al 105 de la Ley General para la Carrera de las Maestras y Maestros, donde se sugiere incluir en los escritos respectivos la siguiente información: nombre del participante, folio, CURP, clave presupuestal, entidad federativa, nivel, servicio o materia, resolución que se recurre, autoridad que emite la resolución recurrida y, en su caso, las pruebas documentales relacionadas con hechos controvertidos, y firma para este efecto de recursos de reconsideración, maestros. Vamos a los transitorios. Hay algunos importantes por acá. Déjame, voy al quinto. Pueden participar en el proceso de autorización de cambios de centro de trabajo previsto en este acuerdo maestras y maestros frente a grupo que ostenten código 95 en plaza sin titular, en los siguientes supuestos, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en el artículo 10, fracción 1 o 2 de este acuerdo. 1. Que hayan ingresado al servicio educativo con anterioridad al 16 de agosto de 2014, o que hayan ingresado al servicio educativo a partir del 16 de agosto de 2014, derivado de los procesos previstos en la abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y los Maestros, además que cuenten con una antigüedad de 6 meses y un día. Entonces, aquí está este importante. El sexto: a las maestras o los maestros que se les haya asignado de manera temporal una plaza con funciones de dirección o de supervisión durante el ciclo escolar 21-22, pueden participar con la categoría antecedente. Es decir, si eres director y estás cubriendo una supervisión, vas a participar en cambios con tu categoría de director sin problema. Si eres docente y estás cubriendo una dirección, misma situación. Puedes participar en cambios con tu categoría de docente. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que por aquí es lo más destacable. Y regresamos a este anexo 1, calendario del proceso, únicamente para recordar las fechas, maestros. 1. Publicación del acuerdo que contiene las disposiciones generales. Se cumple con la fecha. Quiero pensar que así fue. 16 de marzo de 2022, ya lo tenemos aquí y ya te lo dejé en redes sociales para su descarga. Te lo voy a dejar también aquí en el primer comentario y en la descripción del video. 2. Publicación de convocatorias de las autoridades educativas. 8 de abril es la fecha, maestros, el día del cumpleaños de mi pequeña. El 8 de abril es la fecha en la que se están publicando las convocatorias de las autoridades educativas. Registro y verificación documental.
publicación de espacios disponibles para el proceso de autorización de cambios de centro de trabajo, validación de solicitudes y la notificación de la respuesta a las solicitudes de las maestras y los maestros participantes, se van a especificar sus fechas en la convocatoria de cada estado, pero tienen que estar comprendidas entre el 11 de abril al 3 de junio de 2022. Además, la publicación del listado ordenado va a ser el 1 de julio de 2022 y a partir de ahí ya te pueden estar hablando para participar en el proceso de cambios. Por último, el evento público de autorización de cambios de centros de trabajo entre el 2 y el 8 de julio de 2022. Ahí en esta fecha es cuando ya van a estar realizándose estos eventos públicos de centros de cambio de trabajo, maestros, perdón. Y bueno, ya te lo decía, en el anexo 2 está la convocatoria, el ejemplo de cómo va a tener que ser redactada por cada uno de los estados. Y al final, maestras, maestros, vean, lugar y fecha, nombre, cargo y firma de, obviamente, las autoridades estatales. Y este es el final de este documento que tiene que ver con todo el proceso de cambios de centro de adscripción. Déjame hacer esto un poquito más pequeño. Aquí llegamos al final, no tengo mucho tiempo, hay que regresar a las labores educativas, así es que maestras, maestros, cuídense mucho, espero que la información sea de utilidad, compártanla con los compañeros que crean ustedes que quieren realizar un cambio de centro de adscripción. Y bueno, por mi parte es todo el día de hoy, nos vemos, maestras, maestros, en un siguiente corte. Que estén muy, pero muy bien. Saludos.